minutos para... Con la venia de la presidenta. Adelante, diputada. Muy buenas tardes, diputadas y diputados. En México, la educación es un derecho básico de todas las niñas, las niñas y los adolescentes. Debe ser universal, de calidad, con equidad y excelencia. Para que esta contribuya al respeto a su dignidad humana, al desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y que fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de las niñas, los niños y los adolescentes. Desafortunadamente, hay aspectos que provocan que el acceso a la educación se vea limitada para ciertos grupos vulnerables. La pandemia, ocasionada por el COVID-19, provocó un rezago educativo importante en nuestro país. De acuerdo al INEGI, 33.6 millones de niños y niñas y jóvenes estuvieron inscritos en el ciclo escolar 2019-2020. 740 mil de ellos no concluyeron por razones asociadas a la pandemia o por falta de dinero o recursos. Por ello, para el ciclo escolar 2020-2021, el número de inscritos disminuyó a 32.9 millones y 5.2 millones no se inscribieron por complicaciones económicas. Un estudio realizado por México Evalúa y el Tecnológico de Monterrey reveló además que luego del cierre de las escuelas, más de medio millón de estudiantes abandonaron sus estudios escolares y México perdió aproximadamente un año de aprendizaje. Los alumnos más afectados fueron los que ya presentaban problemas escolares previo a la pandemia, los más vulnerables. Asimismo, la digitalización de clases recrudeció las condiciones de desigualdad por no contar con equipos y nos expuso las limitantes que aún tiene nuestro país para el acceso universal de Internet. Por otro lado, luego de la pandemia COVID-19, la UNESCO planteó como prioridad para mejorar la educación recuperar el aprendizaje perdido, ya que asegura que una gran parte del alumnado necesitará algún tipo de refuerzo educativo. Para ello, recomienda que las autoridades correspondientes tomen decisiones administrativas creativas para establecer prioridades en los planes de estudio, adaptar los días lectivos y los calendarios escolares y contratar más personal según sea el caso necesario. Ante tal situación, las diputadas y los diputados de la bancada naranja presentamos esta iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Educación con la finalidad de que el Estado adopte las medidas pertinentes en los servicios educativos para que las niñas, los niños y los jóvenes que se vean afectados por la suspensión de actividades escolares a causa de la declaratoria de emergencia sanitaria o por causas fortuitas de fuerza mayor no se vean obligados a abandonar sus estudios. También planteamos que luego de una suspensión de actividades escolares, por los motivos antes referidos, las autoridades educativas realicen una evaluación diagnóstica al alumnado con el fin de regularizar y fortalecer su aprendizaje y estudio, que permita enmendar afectaciones provocadas por determinadas situaciones de emergencia. En la bancada naranja estamos convencidos de que México tiene la opción para garantizar a plenitud el derecho a la educación, a la igualdad sustantiva y al respeto y dignidad de todas las personas. Consideramos que la educación se debe dar bajo el principio de inclusión y son las niñas, los niños y los adolescentes la prioridad en toda la política pública en materia. Para una educación, México tiene opción. Es cuanto. Muchas gracias.